You're talking like you think you're royalty. You think that I'm afraid, but I don't break. I heard you question my stability. You think I'll fall just like a guillotine, but I am here to stay. Won't look away. The storm is coming, so you better start running. No, you can't control feeling in my bones. I'm coming for the, coming for the. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy es sábado y nada, hoy os voy a enseñar todo lo que como en un día, ¿vale? ¿Por qué? Porque hoy empiezo el minicat, ¿vale? En este vídeo os voy a explicar todo lo que debes saber sobre el minicat, ¿vale? Para qué sirve, cuándo debes de hacerlo, cuándo no, etc, 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 ¿vale? Así que empecemos con el día. Ya me he preparado el desayuno, son las 9:30 de la mañana, así que vamos a reventar el día sábado. A ver qué hacemos, ¿vale? Hoy tengo fiesta, fin de semana, ¿vale? Y vamos a aprovechar al máximo para traeros contenido para todos vosotros y entrenar duro y let's go, ¿vale? Así que vamos a darle. Ya tengo mi desayuno de hoy, que es básicamente dos huevos, 150 gramos clara de huevo, 20 gramos de queso, ¿vale? Tres tostadas de pan con tomate y 100 gramos de piña y un cafecito, ¿vale? Empecemos con el día con este desayunito y vamos a darle. Muy buenos días, Reals, mi desayunito de hoy. No me gusta Reals. Buenos días, Reals, mi desayunito de hoy. Tercera toma. Kingdoms rise and fall. I've come to take it all. I'll take it. I've come to take it. Bueno, Reals, os voy a explicar un poquito qué estoy haciendo. Básicamente estoy haciendo lo que se llama un minicat. ¿Qué es un minicat? Pues un minicat sirve, es como una definición rápida que se utiliza básicamente para reducir grasa y seguir con la etapa de volumen. De esta forma, lo que hacemos es, una, reseteamos un poquito el sistema digestivo, ¿vale? Porque llevamos muchos meses comiendo y el sistema digestivo se está como adaptando a esas calorías, ¿vale? Y ya no hay progreso tan rápido, es más lento y también hay mucha fatiga de comida, de trabajo, etc. Por lo tanto, con este minicat lo que hacemos es hacer un reset, ¿vale? Para vaciar y que esté otra vez receptivo, ¿ok? Una de las otras razones para que sirve un minicat, sirve para quemar grasa rápido, ¿vale? Para que el cuerpo esté más receptivo, ¿vale? A la hora de ganar músculo más rápido. Porque cuando nosotros incrementamos poco a poco el porcentaje graso, como que es más lento en la ganancia de masa muscular, ¿vale? Cuanto más grasa, más difícil es ganar masa muscular, ¿vale? Y con esta forma volvemos a reducir porcentaje graso y para volver a comer luego, que el cuerpo esté receptivo, ¿vale? Para ganar músculo más rápido. Bueno, Reals, mi comidita de hoy y mi pre-entreno. Tenemos pasta 100 gramos, ¿ok? 150 gramos de pollo, espárragos, que es verdura, y un poco de tomate al natural. Así que nada, esta comida es alta en proteína y hidratos, ¿vale? Y el postre que voy a hacer, lo voy a enseñar, bueno, mi yogurt siempre con fruta.
Así que vamos a comernos esto. Brutal, súper saciante. Así que, let's go. Bueno, reals, y mi yogur de siempre, ¿vale? 150 gramos yogur griego light, 100 gramos arándanos congelados y una manzanilla roja. Así que, a disfrutar los reals. Brutal. Vale, ¿y cómo se hace un minicat? Básicamente, como ya he dicho antes, un minicat es una definición rápida, ¿vale? O sea, un minicat solo se hace este minicat si luego vas a volver a hacer volumen, ¿vale? O sea, el minicat sirve para quitar grasa y volver a comer. Lo que no puedes hacer es un minicat y después quedarte en minicat. Eso es un error porque es una definición muy, muy agresiva, ¿vale? Y que para el cuerpo, si la mantenemos durante muchísimo tiempo, te va a afectar, vas a perder masa muscular. O sea, todo el volumen que llevabas haciendo todos estos meses lo vas a perder, ¿vale? Por lo tanto, este minicat es súper importante, solo lo debes hacer para continuar con tu etapa de volumen, ¿vale? El minicat consiste en, tú estás en calorías de volumen, ¿vale? Entonces, de golpe vas a reducir calorías para definir, ¿vale? Unas 400, 500 calorías de déficit, ¿vale? Por lo tanto, os voy a poner un ejemplo. Os voy a poner en mi caso. Yo estaba consumiendo ahora 3.400 kilocalorías en volumen, ¿vale? Por lo tanto, ahora he reducido a 2.500 calorías, ¿vale? Es decir, pasamos de un volumen a una definición de golpe, ¿vale? El minicat va a depender, o sea, va a durar dependiendo de cuánto porcentaje graso tengas, ¿ok? En mi caso yo tengo un 15%, un poquito más seguramente, ¿vale? Voy a hacer el minicat probablemente 2 semanas, ¿vale? 2-3 semanas, ¿ok? Pero el minicat debe de ir de 2 semanas hasta 7 semanas puede durar, ¿vale? Dependiendo del porcentaje graso. Pero no recomiendo hacerlo tan largo, ¿vale? Porque 7 semanas es muchísimo y ya estás entrando al punto de que estás perdiendo masa muscular, ¿vale? Con una franja de 2-3 semanas, 4, no vas a perder esa masa muscular que o sea, no vas a perder todo el progreso que has hecho de un volumen, ¿vale? Porque el cuerpo no le da tiempo a entrar en ese proceso de perder masa, ¿vale? Por lo tanto, yo seguramente voy a hacer 2-3 semanas, ¿vale? Porque tampoco tengo un porcentaje graso excesivo. Así que nada, sirve, es eso, minicat, ¿vale? De calorías de volumen directo a calorías de definición agresiva, ¿vale? De 400 a 500 calorías. Así que nada, ahora nos vamos a entrenar, let's go, y os voy a explicar cómo debes hacer el entrenamiento en estas semanas de minicat, ¿vale? Bueno, estoy aquí entrenando ya, y a ver, os voy a explicar un poquito el entrenamiento como lo debéis enfocar, ¿vale? En esta etapa de minicat, lo que sobre todo tenemos que tener en cuenta es que debemos bajar nuestro rendimiento, ¿vale? En volumen, tenemos mucha carga de volumen, de repeticiones, de series, de ejercicios, de intensidad. Y en estas semanas lo conveniente es bajar el ritmo, bajar las series efectivas, ¿vale? Bombeos, etc, ¿vale? Súper importante esto porque nuestro rendimiento va a bajar sí o sí por la alimentación. Es que es matemático, ¿vale? No debemos forzar la máquina, bajar la intensidad, la carga de entrenamiento, todo, ¿vale? No entrenéis muy suave, pero tampoco os pasáis, ya que no vais a rendir al máximo y os podéis lesionar, ¿vale? Nada, sigamos con el entrenamiento, entrenamiento de brazo. Bueno, reals,
tema de cardio, yo os recomiendo que hagáis cardio, ¿vale? Pero un cardio de baja intensidad, ¿vale? De muy poco intensidad, porque es lo mismo, ¿vale? Si forzamos a hacer cardio hits y todo esto de alta intensidad, es mucha fatiga para el cuerpo y se va a bloquear, ¿vale? Así que cardio de baja intensidad, 4 o 5 días, más que suficiente, y hasta reals. Sobre todo de cardio entrenamiento, eso es todo lo que quería decir. Y nada, ahora ya estamos de entrenar. Pues vamos a hacer la comida post-entreno reals. Let's go. Buenos días, y... Oh. Bueno, Real, sí he llegado a casa y nada, me estoy haciendo la venita, que se está 3, 2, 1. Se ha acabado de hacer. Brutal. Me estoy haciendo mi avenita post-entreno, ¿vale? ¿Qué consiste? Bueno, la he cocinado con agua. Ahora voy a meter 30 gramos de Million Way chocolate blanco. Brutal, este sabor. Tenéis 10% de descuento, código Reches, si me queréis apoyar, Reals. Y crema cacahuete, 20 gramos, ¿vale? Mix y a darle duro. Bueno, Reals, se me ha acabado la canela, pero bueno. Mi avenita post-entreno, brutal. Os voy a poner los macros en pantalla. Y mi comida post-entreno, brutal. Hidratos, grasas y proteína. Súper completo de post-entreno, así que let's go. Bueno, son las 7:45 y aún me quedan una comida más. Así que nada, Reals. Ya os digo, mi truco siempre en definición, lo que sea, cuando tienes que comer poco... Yo me guardo las calorías para la noche, ¿vale? De esta manera, pues para mí, a mí me gusta más comer por la noche, ¿vale? Por lo tanto, me guardo calorías por la noche y reduzo calorías, pues, de la mañana y mi ventana anabólica entre comida y comida por la mañana es más larga, ¿vale? Y mi ventana de comidas por la noche es más corta, ¿vale? Porque me gusta más comer. Me como esto y voy a trabajar un ratito y nos vemos en la última comida del día, Reals. Let's go. Pues nada, Reals, mi comida post-entreno. Ahí, post-entreno. Última comida del día, se me ha ido la cabeza. Tenemos 150 gramos de ternera sin grasa, con un poquito de cebolla, verdura, hummus, grasas saludables y patatas hidratos, ¿vale? Las patatas son un gran alimento para esa etapa de definición, ¿vale? Porque tiene muy poco hidrato por 100 gramos y sacia muchísimo, así que es ideal y os recomiendo que lo comáis en definición, ¿vale? Os va a salvar la maldita vida. Finalizamos el día, finalizamos mi primer día de minicat, así que no ha pasado nada de hambre, la verdad. A ver, me lo he notado en el cuerpo que ya no estoy tan pesado, ¿vale? Pero no he tenido hambre, no he pasado hambre, así que... Perfectísimo. Live life, Reals, y se trata de esto, de no pasar hambre nunca, sea mini cat, sea definición, sea volumen, nada, ¿vale? Live life y a disfrutar de la vida y de los alimentos. Este plato me encanta. Siempre os lo digo a todos vosotros que si no disfrutáis de lo que coméis, si no disfrutáis del proceso, nada, Reals, no vais a mantenerlo de por vida ni nada. Y de postrecito, Reals, wow, un bol de cereales, cornflakes. Leche semidesnatada, 10 gramos de Million Way. Así que brutal. Postre, mi favorito también. Uno de mis favoritos. Y nada, Reals, esto ya es lo último que como en el día. Os voy a poner los macros y calorías que he comido en todo el día. Básicamente son 2.500 calorías. He pasado de 3.400 a 2.500 calorías en solo un día. Porque estoy haciendo el minicat, ¿vale? Nada, espero que hayáis aprendido cómo funciona y todo lo que debéis saber sobre el minicat. Aquí os lo vengo a mostrar, espero que hayáis aprendido, que es lo más importante. Quiero ayudaros al máximo, así que nada, Reals. Dale like, suscríbete, nos vemos en el siguiente vídeo, Reals. A darle duro a la vida. Let's go, Reals.